¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a The Basement Rock Channel, les saluda Enrique. Y bueno, en esta ocasión quiero compartir mi punto de vista con todos ustedes y también saber su opinión acerca del quinto trabajo de la banda Creedence Clearwater Revival. En sí, bueno, pueden también dar su opinión acerca de la banda en general. A mí me gustó más hablar en específicamente de este álbum porque creo que es el que más me proyecta una especie de feeling, un sentimiento bastante especial, pero sus siete trabajos en su totalidad son muy buenos, o sea, me gustan todos que sacaron en un periodo muy corto, lo que viene siendo 5 años, desde 1967 hasta 1972, una carrera pues muy corta pero muy fructífera a mi parecer. Que bueno, hasta la fecha se siguen escuchando sin ningún problema. Hay gente que no es precisamente rockera o metalera, pero te escucha sin problemas a Creedence. Y pues eso se me hace un logro muy importante. También lograron traspasar la barrera generacional. Gente joven te sigue escuchando esta agrupación. Y inclusive, bueno, la barrera del tiempo en general, ¿no? Porque bueno, desde 1972 que esta banda se separó por distintas causas internas, hay problemas que tuvieron entre ellos, sobre todo, bueno, John Fogerty con los demás integrantes. John Fogerty, bueno, el principal compositor de esta banda, vocalista, guitarrista, líder, etcétera. Que después, bueno, él solo tuvo un éxito rotundo como solista, a mi parecer. Bueno, no rotundo, pero sí tuvo un éxito, pues, importante. A mí me gusta también su música como solista. Y bueno, Creedence, a mí en lo particular también tengo que mencionar esto, que se me hace que es una banda poco valorada. Creo que pudieron haber sido tan valorados como un Rolling Stones, como un Beatles, como un inclusive de Who. Sin embargo, bueno, aún así, siguen estando en el gusto de muchísima gente. Y que si esta banda hubiera seguido su carrera, quizás sí hubiera sido la banda más importante del planeta. Pero bueno, aún así su legado persiste. Su música ahí sigue para todos nosotros. Y esto es lo padre del rock, ¿no? Lo que me gusta bastante de este estilo de música. Que no salen temas nada más para que se escuchen 2, 3 meses, ¿no? Sino que perduran a través de los años, cuando obviamente cuando es un muy buen trabajo, ¿no? Entonces, bueno, Cosmos Factory, que se viene siendo el quinto trabajo de esta agrupación, salió en 1970. Para mí, bueno, la etapa más fructífera de la banda, que si bien de todos modos, pues sus 5 años de su corta existencia, de su carrera, pues fueron todos fructíferos de hecho, pero pues este álbum en sí creo que para mí es el clímax de la banda, ¿no? De hecho es el álbum más vendido de la agrupación, es el que inclusive pudo alcanzar el puesto número uno por ahí del Billboard. Y bueno, voy a comenzar hablando y compartirles un poco acerca de algunos temas de este álbum formidable, ¿no? Empieza el álbum con una rola llamada Rumble Tumble, no sé si se pronuncia así, Rumble Tumble. dura 7 minutos 11 segundos, es la segunda canción más larga del álbum. Comienza muy enérgica, con un sonido mucho más cercano al rock and roll clásico. Después, por ahí de la mitad, pues bajan la velocidad y empiezan como, parece como si estuvieran experimentando o tocando de una manera, pues, más improvisado, pero muy bien ejecutado. Por supuesto, hay muy buenos solos por ahí de guitarra, una especie de solo más que nada que es como bendings que está haciendo ahí no sé si era John o su hermano Tom Fogerty, pero bueno, los cuatro músicos son excelentes. Muy buena rola. Luego, después de este pedazo en medio de una especie de improvisación, ya viene la rola otra vez, empieza otra vez con todo, rock and rollera, con el riff o el ritmo inicial más que nada, y luego pues ya termina, ¿no? Muy buena rola, a pesar de que dura tanto, no aburre, te mantiene ahí escuchando todos los, pues yo lo considero así como un tipo de experimentos que va ejecutando en todos los instrumentos, en la guitarra, en el bajo, que de hecho es lo que tengo que resaltar, no nada más de este álbum, sino de todos los trabajos de Creedence, que se escucha de maravilla. El bajo tiene muy buen punch y por supuesto la batería, muy buena técnica. Luego ya vienen otras rolas un poco más cortas, como lo que viene siendo Before You Accuse Me, que es como que la rola blusera del álbum. Me gustó mucho
También, bueno, esta rola de hecho es un cover de un artista llamado Bob Diddley, la verdad no lo he escuchado. Me gustó bastante por ese aspecto más blucerón, sobre todo, bueno, aquí se nota mucho lo que viene siendo el piano, que da precisamente esa sensación de estar escuchando una rola netamente blucera y, por supuesto, las guitarras, ¿no? Después viene la tercer rola, que es bastante, esta sí es muy rock and rollera. Es rock and roll puro, que viene siendo la 3, y muy corta, creo que dura por ahí 2 minutos y medio. Esto me da la sensación de estar escuchando inmediatamente música de los años 50, ¿no? Sobre todo rock and roll. Tiene esa sensación bastante impregnada del rock and roll más clásico, ¿no? Ahí aquí tengo que destacar el riff principal de la guitarra, que es el que, pues, durante ese corto periodo de tiempo te logra cautivar, ¿no? Después viene el tema número 4 llamado Ubi Dubi, que es como una especie de guiño a este artista de los años 50, también una leyenda llamado Little Richard. Me la identifico mucho este tema, que de hecho, pues es un cover de un artista llamado Wade Moore, creo que así se pronuncia, pero más que nada es un estilo rockabilly, ¿no? Pero sí, aquí te da esa sensación de estar escuchando a Little Richard. Después la quinta rola, que es Looking Out My Back Door. Para mí este es otro clásico de Creedence. Tiene muy marcado este estilo más country. Aquí sí ya se denota un poco más ese estilo a lo Creedence, precisamente. Y mezclando precisamente lo que es el rock clásico de los 60s con el country, la música country. Entonces es bastante sabroso el ritmo que te maneja, y por supuesto también tengo que destacar la guitarra acústica y la voz, muy al estilo del viejo este, como que te da esa sensación de estar en ese tipo de películas o estar en esa época. Y bueno, la rola número 6, también es muy buena, llamada Round Throat the Jungle, que es como la malosa, yo así la bauticé, como el tema más que te da esa sensación de estar viendo al villano de la película. Bastante interesante esta rola. Aquí usa mucho lo que viene siendo el acordeón, un bajo muy pronunciado, y la voz del señor John Fogerty, pues es distinta, ¿no? Es como que más gangosa, algo así, pero muy buena rola. Después la 7, que es Up Around the Bend. Esta sí es de rock puro. Aquí destaco mucho la guitarra líder, sobre todo muy buenos acordes que manejan por ahí. Coros bastante pegajosos, pegadizos o memorables, como lo quieran mencionar. Muy buen bajo aquí también, muy bien ejecutado. Se nota inclusive la complejidad del mismo, y un muy buen solo de guitarra en esta rola. Otra rola también se puede considerar de las clásicas de Creedence, ¿no? Después la rola número 8, que es My Baby Left Me. Este es otro cover de Arthur Crudup. Este es rock and roll. Aquí dan hasta ganas de moverte, te da esa energía. Se destaca mucho aquí el bajo, es bastante complejo también como en la rola anterior. En la batería, bueno, se denota el estilo de la canción desde el comienzo hasta que termina. Te marca muy bien esa pauta. Y bueno, otra de las rolas, bueno, ya la nueva, la que es Who'll Stop the Rain. Este viene siendo una mezcla entre rock y folk, que mezcla muy bien lo que viene siendo los acordes de la guitarra acústica con la eléctrica. Aquí es donde más se predomina ese estilo Creedence 100%, que escuchas esta rola, inmediatamente la identificas con Creedence. Y bueno, ya la rola número 10, que también es la más larga de este álbum, que es I Heard I Dropped the Great Pine. Esta me parece que es quizás a lo mejor la rola que más me gusta de este disco, pero como les menciono, es por un rango muy pequeño, pero todas las rolas tienen su propia personalidad, perdón, la verdad. Es la más extensa del álbum, que tampoco aburre a pesar de que dura 11 minutos, muy buena. Mezcla entre el rock y el soul. Aquí vienen estos elementos del soul que les mencionaba al principio. Muy buenas armonías en la vocalización. Todos los instrumentos aquí destacan, no puedo decir que algo sea mejor que otro. Aquí todo se escucha perfecto, las guitarras, los solos. De hecho, tengo que mencionarles que es la canción que tiene más solos de todo el álbum. Y muy buenos todos, con un muy buen feeling, muy bien ejecutados. Y eso que esta banda, pues, como muchos de ustedes saben, no era de utilizar muchísima distorsión. En aquella época no era de. Aunque ya existía por ahí el álbum de Black Sabbath, me parece. No sé si ya había salido cuando salió este álbum, no recuerdo.
Pero, pues a pesar de que esta banda no te utiliza tanta distorsión en las guitarras, logra cautivarte o dar esa potencia aún con guitarras acústicas, pero de todos modos meten ese elemento un poco de distorsión, ¿no? Pero muy buenos solos y muy buenos coros memorables. Es una rola que también puedes corear fácilmente, ¿no? Y bueno, ya por último, la canción que quizás me guste menos, que viene siendo como la balada del álbum, que es Long As I Can See the Light, que viene siendo, pues, es la más lenta, de hecho, pero pues se escucha pues ya relajada, ya después de la intensidad que estábamos escuchando en los anteriores temas, sobre todo, bueno, con el 10, que es bastante rápido, pues ya aquí ya baja lo que viene siendo las revoluciones de esta banda, es la más lenta, es la más relajante. Hay un solo de saxofón muy interesante, muy bueno, inclusive por ahí se nota muy bien lo que viene siendo el piano. Y pues aquí, como les menciono, destaco todos los instrumentos. Yo creo que si no, si faltara la ejecución de alguno, no sería la rola misma, no tendría esa misma intensidad. No es perfectamente bien ejecutada por todos sus integrantes. Bueno, este álbum a mí en lo particular se me hace muy intenso, ya en cuestiones generales, muy intenso, con muchos elementos de distintos estilos de ejecutar la música. Noto aquí como si estuvieran improvisando en varias de las rolas, muchos elementos del rock and roll, del soul, del funk. Muy buen álbum, la verdad, a mí me gusta mucho. Podría decir que todos sus temas son hits, todos sus temas son éxitos rotundos y que de hecho la mayoría se siguen escuchando bastante. Y que yo invito a todos los que más jóvenes, sobre todo los que estén o iniciando en esto de escuchar rock, que apenas están empezando con lo más light, lo más ligero, pues pueden empezar fácilmente escuchando no solamente este álbum, sino toda la discografía de Creedence Clearwater Revival. Es una banda que merece ser analizada, merece ser escuchada y por supuesto mencionada, porque realmente la he escuchado muy pocas veces, tanto en sitios especializados en el tema, como en canales y como en redes sociales, casi no mencionan a Creedence. Entonces yo creo que merece ser analizada de una manera mucho más profunda y bueno, darle el valor que merece, porque bueno, a mí en lo particular y esta banda sí, no creo que, por lo menos si no te gusta, pues la respetas, ¿no? Yo creo que sí es una agrupación y que se debe de poner en un sitio importante de la historia del rock. Y bueno, no me queda más que agradecerles si es que se quedaron a la totalidad del video. Y pues si es la primera vez que llegan a este canal, invitarlos a que verifiquen el contenido del mismo y si les gusta, bueno, suscribirse, dar like en la campana de notificaciones para que estén enterados por ahí de lo que voy sacando, pues lo más frecuentemente que puedo, ¿no? Porque también a veces el trabajo por ahí consume. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, díganme qué les parece este álbum. Obviamente la mayoría pienso que ya lo han escuchado, o por lo menos habían escuchado algo de esta banda, pero los invito a que analicen el álbum completo y cada uno de sus temas, ¿no? Ya del lado de lo que viene siendo las letras y todo esto, pues eso ya es muy a juicio de ustedes. Yo me enfoco más en lo que viene siendo la música. Y bueno, ya las otras cuestiones que esta banda pudo haber tenido para haberse separado, pues ya no me meto en esos líos, ¿no? Para eso hay otros canales. Gracias, que estén bien. Saludos.